Ninel Conde se desahoga en las redes sociales. Está harta de todos los comentarios en contra de ella y su relación. Entérate qué fue lo que dijo y a quién le mandó una advertencia el día de hoy en Famous Close Up. Cuando se trata de Ninel Conde, evidentemente todo lo que la rodea son problemas, drama y sobre todo polémica. Evidentemente Ninel Conde no sale de una demanda para meterse en otra. Uno de los últimos problemas en los que se vio Ninel Conde fue nada más y nada menos el día de la ceremonia del supuesto matrimonio con Larry Ramos. A los dos días, pues prácticamente comenzaron a salir los secretos más oscuros de esta celebración. Y entre ellos, pues a través de Suelta en la Sopa nos comunicaron que Ninel Conde no quería pagar el vestido, ese fabuloso vestido que le diseñó uno de los vestidores de moda más exclusivos de México, Benito Santos. Resulta y acontece que Ninel Conde, pues ella creía que era una colaboración y Benito Santos, como es su trabajo, le mandó la factura. Sin embargo, el día de hoy Ninel Conde controversialmente le responde a Suelta la Sopa, donde prácticamente le manda una advertencia. Escuchen este audio porque la verdad esto se está poniendo color de hormiga. Qué delicado, porque hay programas que son y están hechos en Estados Unidos y allá pues eso es delito. Esta información la dijo el colombiano quien conduce Suelta la Sopa. De hecho, él es uno de los amigos más apreciados y cercanos de Ninel Conde. Sin embargo, Ninel Conde está harta de que hasta la gente que la rodea pues constantemente vende exclusivas, y en esta ocasión se fue directamente hacia este medio de comunicación, el cual se produce en Estados Unidos, y les dijo prácticamente en pocas palabras que se cuidaran porque ella podía hasta demandar. Según lo menciona Ninel Conde, pues en Estados Unidos sí funcionan las leyes. ¿Será por eso que el peluquín Larry Ramos no ha pisado suelo americano? Sin embargo, esto no acaba aquí, porque Ninel Conde también no dejó pasar la ocasión para mandarle un mensaje tanto a Lucho Borregos como a todos los conductores de Suelta la Sopa, donde prácticamente les dijo que con las cosas que ellos hacen se están quemando solitos. De verdad, ya no digan tantas mentiras, se queman solitos. Infórmense, pregunten, ¿no? Lo más controversial de todo este asunto, mis amores, es que Ninel Conde formó parte en una ocasión de Suelta la Sopa como una de las panelistas invitadas, y según lo comentaron los conductores de Suelta la Sopa, Ninel sabe que todas las informaciones que salen de dicho programa son totalmente verídicas y confirmadas. Así que lo del vestido pues es probable que sea cierto. Sin embargo, acerca del tema del vestido de novia, Ninel Conde también dijo que era la primera y última vez que iba a hablar acerca de este tema. Ninel Conde, ¿le pagó o no le pagó el vestido a Benito Santos? Esa es la incógnita más grande que nos queda en este preciso instante. Sin embargo, Ninel Conde sí asegura que Benito Santos estaba de acuerdo en hacer una colaboración con el Bombón Mexicano. Yo le agradezco muchísimo a Benito Santos por haberme vestido. Él sabe que... Según lo pinta Ninel Conde en este audio, pues Benito Santos sí formó parte de este convenio. Sin embargo, lo que dijeron a través de Suelta la Sopa era que Ninel Conde no había querido pagar una factura. Obviamente Benito Santos estaba de acuerdo en diseñarle el vestido, lo que él no estaba de acuerdo era en regalárselo. Sin embargo, Ninel Conde, pues ella se sigue defendiendo ante tal acusación de la siguiente forma. Él, a mí como a muchas celebridades, nos maneja como embajadoras y nos viste. ¿Por qué? Porque para ellos como marketing les funciona, les sirve. Ahorita está pues en una portada digital de People, su vestido. Con factura o sin factura, lo que sí es un hecho que este vestido le quedó a Ninel Conde como si fuera una princesa. Y pues Benito Santos está gozando de toda la publicidad que obtiene por parte de este bodorrio, el cual se llevó a cabo el pasado 28 de octubre. El vestido de Benito Santos salió en la portada de People en español a través de su revista digital. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios, y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.